Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas. En este momento, hoy jueves 24 de mayo, tenemos la conferencia magistral El quiebre del horizonte de la integración autónoma en América Latina y el Caribe, impartida por el intelectual mexicano Jaime Preciado Coronado. Les voy a comentar un poco de dónde viene en esta ocasión invitado el doctor Jaime. Estamos como parte de la cátedra José Martí. Les voy a hablar un poco de esta cátedra. En enero de 2014, el Centro de Estudios Operarios de México y Centroamérica impulsó la creación de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, cuyo objetivo responde al compromiso universitario de fortalecer la vinculación y extensión de los conocimientos, saberes y reflexiones que derivan del pensamiento social, político, cultural y humanístico de nuestra América Latina, Abya Ayala. El CESMECA, a través de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, situado desde la región sur-sureste de México, Centroamérica y el Caribe, mira, interpela y reflexiona desde una mirada histórica la contemporaneidad de los problemas que aquejan a nuestra región, mientras reconoce críticamente las virtudes de los pensamientos latinoamericanos y caribeños que han tejido la configuración cultural de nuestros pueblos. El día de hoy, tenemos el honor que el intelectual mexicano, el doctor Jaime Preciado Coronado, presida nuestra cátedra en esta tarde, con la conferencia magistral intitulada El quiebre del horizonte de la integración autónoma en América Latina y el Caribe. El día de mañana, es importante comentarles, tenemos un conversatorio titulado Hegemonía, democracia en América Latina frente a la geopolítica neoconservadora de la administración Trump. Su presentación estará a cargo del maestro Pablo Uc, secretario académico del CESMECA y coordinador de la Cátedra José Martí. Pues de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por venir. Si gustan acercarse, somos un foro pequeño pero rico. Y bueno, la intimidad de quienes estamos aquí, primero que nada, pues muchas gracias, Jaime, por estar aquí. Es un gusto recibirte en el CESMECA, y qué mejor que ahora sí que un referente en el pensamiento nuestroamericano para hacer honores a esta Cátedra de Pensamiento Social José Martí. Y bueno, yo querría darme un tiempo previo para pues darte la palabra y comenzar esta conferencia, pues para presentar parte de lo que es un larguísimo currículum, pero en todo caso, hablar quizá desde mi experiencia y sentir también de algunas de las tantas pues virtudes también que constituyen un currículum y una carrera intelectual como la de Jaime Preciado, y con ello alternar pues algunas de las referencias que constituyen parte de su currículum y desde donde yo también lo he conocido. Tengo referencias muy claras desde hace unos años, cuando en Guadalajara, en la universidad, se montaban unas mesas de consulta sobre el ALCA, ¿no?, de todos aquellos seguidores de esa generación altermundista que nos preguntábamos justo qué implicaba el sur global, y desde el espíritu del Foro Social de Puerto Alegre instalamos esas mesas de consulta universitaria, y que fueron muy poco concurridas en el fondo, pero que quienes concurrían en esa búsqueda de conciencia y de interrogantes desde los estudios históricos, políticos, de las relaciones internacionales, buscábamos darle un sentido a otras formas también de interpretar el mundo y las relaciones internacionales, y desde allí también considerábamos que la importancia de pensar todos los problemas continentales desde la localidad donde estábamos actuando y pensando, y desde lo local y lo global, pues podíamos conjuntar una mirada crítica para pensar nuestra América. Y lo pongo como un primer referente porque Jaime Preciado ha sido un intelectual preocupado por, entre otras cosas, por situar justamente el debate sobre el altermundismo, el activismo de la sociedad internacional, la articulación de los movimientos sociales latinoamericanos y del sur global, como los actores o unos actores y unas actrices también, ¿no?, si se quiere llamar así, vitales para la comprensión amplia de las dinámicas internacionales. Es decir,
considerarlas incluso una variable determinante para comprender desde la complejidad de las relaciones internacionales. En ese sentido, entonces, la postura de Jaime Preciado en el debate de la sociología política latinoamericana ha sido el de traer las experiencias locales situadas hacia un contexto siempre amplio de múltiples escalas. Es una persona que se ha también destacado desde sus múltiples búsquedas y comprensiones que van desde el espacio, porque hay que decir que Jaime es arquitecto, también un gran interesado en la comprensión de los espacios y sus poéticas, y a la vez también siempre preocupado por lo social. Es por eso que también tiene un gran conocimiento y interés por la dimensión social de la vivienda, de las políticas públicas, y de allí desde el traslado de lo común y lo social y político por la geografía electoral, la democracia local, nacional, regional, y en esa, digamos, trayectoria de traer múltiples intereses también disciplinarios, ha sido una referencia para traer a México o insistir junto con las redes de interesados la importancia de indisciplinar las ciencias sociales y más aún indisciplinar los saberes en el sentido más amplio de complejizar desde una mirada no solamente inter o transdisciplinaria, sino también de múltiples experiencias que constituyen la formulación de saberes para la comprensión de la realidad. Algo característico de sus enfoques teóricos es justamente la capacidad y la insistencia de un arduo trabajo por interpelar a debates y posturas que permiten no anular solo las visiones hegemónicas y dominantes, sino comprenderlas a fondo y combinarlas con las posiciones alter, mundistas o contrahegemónicas que permiten interpelar a posibilidades que abren siempre un horizonte de incertidumbre y por tanto un horizonte del cambio social y lo posible. En esa mirada, su gran trayectoria en la investigación sociológica latinoamericana ha hecho que haga un importante recorrido por la comprensión de la democracia en América Latina, y una de sus vetas también tan importantes ha sido el llamado por la comprensión de este fenómeno tan importante que ha sido la integración regional latinoamericana, la integración interestatal entre los países, la comprensión de sus políticas exteriores, pero siempre también haciendo un llamado importante por comprender la diplomacia y la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. La dimensión de abajo y de arriba es, y la intermedia, si se quiere también considerar, es parte de esa lectura de lo complejo. Desde la perspectiva teórica, Jaime también ha sido un referente y en la construcción de perspectivas capaces de leer y analizar escalas, actores, ciclos históricos, temporalidades y espacialidades diversas y divergentes, dominantes y contrahegemónicas, y desde allí es entonces que la perspectiva de la mirada y el pensamiento complejo ha sido una fuente importante para otra beta también referencial de su exploración investigativa, que se centra en la geografía radical humanística y en particular en la geopolítica crítica latinoamericana, trayendo desde sus también largos recorridos, ¿no?, y caminos por América Latina, Europa, pues la reunión de interrogantes que van a buscar cómo, desde la perspectiva justamente de los actores y su acción, su praxis, es posible encontrar alternativas para pensar la transformación social dominante de los territorios, los espacios y las escalas. Abrir pues las agendas de interpretación de las grandes tendencias de las relaciones internacionales, el realismo, el neorealismo, el internacionalismo liberal, combinado con la capacidad también de la sociedad civil internacional para formular, digamos, una triangulación mucho más rica y compleja en los fenómenos latinoamericanos. Desde una perspectiva mucho más, después de que me permito hacer esta introducción mucho más leída de una opinión, debo decir pues que Jaime Preciado es doctor en estudios latinoamericanos con una especialidad en geografía y ordenación territorial por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París III. Recibió una mención honorífica tanto en la tesis de maestría y doctorado. Él ha sido profesor investigador de la Universidad de Guadalajara desde 1987. Es profesor también del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara.
profesor invitado en buena parte de los países de América Latina y el Caribe. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, entre 2007 y 2009, y sigue siendo un miembro activo de esta red importante de intelectuales preocupados por la agenda sociológica de América Latina. Se ha reconocido por liderar investigaciones en geografía política, los procesos de integración regional, políticas sociales comparadas, la geografía electoral en México, en Jalisco. Ha impulsado justamente una red de investigadores de América Latina, de España y Estados Unidos, interesados en interpretar desde múltiples dimensiones las estrategias de la integración latinoamericana desde una perspectiva autonómica y desde allí, desde el surlatinoamericanismo y los fenómenos recientes de lo que se conoció como el ciclo progresista, en ciernes de un cierre y quizá un fatal final para algunos, y ese será el tema también a tratar hoy. Se abren muchas de las interrogantes para repensarnos en una región amplia, desde una sociedad también que busca interpelarse, desde el reconocimiento de lo que somos y no somos, pero que podríamos llegar a ser. Pues en esa incertidumbre de escenarios que plantean el actual contexto de que contraviene, ¿no?, la diplomacia de la integración, o al menos de los intereses más amplios de integración en todas sus escalas y niveles, y frente a un reduccionismo de las agendas por los nuevos gobiernos que han golpeado parte de ese ciclo progresista en Sudamérica y las singularidades de los gobiernos de Centroamérica y México, como lo sabemos, nos preguntamos hoy sobre el estado actual de la integración latinoamericana. Y desde esa preocupación común es que se nos ocurría con Jaime que era más que apropiado pues tenerlo aquí como invitado y que nos contara cuál es su perspectiva sobre este escenario tan difícil de interpretar y vislumbrar sobre todo hacia el futuro. Sin más preámbulo, pues le paso la palabra a Jaime para escucharle. Pues muchas gracias, Pablo, por esta entrañable presentación. Es muy agradable el poder entendernos así como desde lo que hacemos y lo que hemos intercambiado. Y a mí, pues la verdad es que me da mucho gusto. Pablo y yo hemos colaborado en un montón de trabajos juntos. Han sido unas experiencias buenísimas. Así es que esta es una oportunidad para agradecerte también todo eso, todos esos tiempos, y agradecerte muy especialmente la invitación que viene avalada por la Cátedra Martí y por el CESMECA, con lo cual pues me siento sumamente conmovido, ¿no?, honrado, porque pues estamos en uno, ahora sí, hablábamos hace rato, en pensar desde el margen, ¿no?, aquí por el hecho de la ubicación del CESMECA, que como está acá en los márgenes, se puede pensar desde el margen. Y creo que este tipo de instancias como la Cátedra Martí o el interés por América Latina, cada vez estamos más orillados porque no se ve muy claro hacia dónde apuntan las potencialidades de lo que está pasando en nuestro continente y en lo que está pasando en términos sobre todo prometedores. Constatamos muchísimas cosas muy negativas, muy desanimantes, pero pues vamos viendo que se clausuran muchas de las potencialidades que se han abierto, y por ello creo que sí es importante reflexionar, ¿no? Creo que la integración pues ha sido como un mito que no ha alcanzado, desgraciadamente, la fuerza que han tenido otras ideas de comunidades políticas, pero la integración por sí misma pues ha ido dejando como sedimentos, jirones de lo que puede ser, sobre todo en estas instancias a las que se refería Pablo de la dimensión interestatal, ¿no? O sea, Bolívar y toda la idea que nace de sobreponer la
la liberación, la independencia con respecto a los imperios, pero en manos de los estados, en manos de las repúblicas que pudieran ser las protagonistas de esto, de este proceso, mucho marca las esperanzas que hay, porque tenemos en la actualidad un contraste terrible. Esa integración de corte interestatal ha dado, sí, mucha visibilidad a algunas instancias. Quizá todas y todos hemos oído hablar de la Asociación Latinoamericana de la Integración, o hemos oído hablar del Mercosur, o hemos oído hablar del Sistema de Integración Centroamericana, pero no hemos pensado suficientemente en lo que está representando algo con lo que coincidí con Pablo, que es en pensar la otra integración, ¿no? Más allá de por dónde caminan estos gobiernos, pues parece que hay otras cosas que estamos descuidando, sin embargo, su profundidad y su promisoriedad, es decir, que sí hay algo que se puede hacer más en el sentido futuro. Creo que Carlos Fuentes ponía bien una metáfora diciendo de que en la integración latinoamericana la visión está hacia el norte, que es para donde apunta el bolsillo, pero está hacia el sur, que es hacia donde apunta el corazón, ¿no? O sea, la literatura, el cine, los aspectos culturales que nos mueven de alguna manera, nos crean un imaginario, aunque sea difuso, pero que nos une, bueno, es parte de lo que podemos esperar que sea lo que salga, haga salir adelante, porque desgraciadamente el panorama que les voy a dar es un tanto pesimista, ¿no? En la actualidad hemos visto cómo, en parte por cuestiones internas y en parte por componentes intervencionistas, en nuestra región está habiendo un giro hacia la derecha conservadora, y eso ha significado pues que se pierda mucho de lo que estaba lográndose en ese plan de una integración más abierta, más autónoma de todos nosotros, para avanzar en los planos, si ustedes quieren, de alguna alternativa comercial que fuera con algunos matices con relación al libre mercado, y de una integración de corte político y diplomático que pues avanzara en la defensa de las categorías para los que nacieron esas comunidades políticas imaginadas como los Estados-Naciones, particularmente en temas de soberanía nacional, de problemas fronterizos que no se resuelven por medio de la guerra, de temas que tienen que ver con la las negociaciones para enfrentar los conflictos y acudir sobre todo a una concepción de no intervención y de paz. Bueno, habían sido ciertos elementos que aún en ese marco limitado de la vida interestatal nos habían ofrecido ciertas alternativas, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más detenidamente, pero lo que culminó como la instancia más prometedora de esta integración interestatal es algo que ustedes ya deben de haber oído, ¿no? La CELAC. ¿Hay alguien que sepa, que no sepa qué es la CELAC? Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿sí? Y eso fue como la convergencia de todos los países que están, que no son Estados Unidos ni Canadá. Somos 35 países entre el continente y las partes del Caribe, ¿no? Entonces, 33 estados conforman esta asociación, en la que su mirada era como un horizonte de, con nuestras propias condiciones, establecer compromisos, acuerdos, defendernos conjuntamente de ciertas cosas, y fue una decisión muy acertada, pero que se ha venido deteriorando. A esto me refería con el giro este de la derecha neoconservadora, que se ha ido apartando de lo que la CELAC
una instancia relativamente joven, pues su idea nace en 2010 y su primera reunión es en 2012. Entonces, pues son 6 años. Es una historia muy reciente, pero desgraciadamente muy fugaz también, ¿no? Bueno, por ahí es por donde pienso encuadrar entonces la plática. Disculpen que use este PowerPoint, que es de hace unos días, ¿no? Tuvimos una reunión en la UNAM y entonces el tema que le propuse a Pablo desarrollar acá, pues es más o menos el mismo. Y en este tema, pues tengo que decir que muchas de las reflexiones que aquí presento son producto de un trabajo colectivo que hemos emprendido a través de la Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe, con la cual tanto Pablo como Daniel hemos tenido sus trabajos y hemos podido establecer un buen espacio de reflexión. Alrededor de eso hemos producido muchos anuarios sobre la integración, están por salir 4 tomos que tienen que ver con el estado de la integración entre 2009 y 2015, y algunas de las ideas que voy a exponer aquí pues provienen de ese esfuerzo, colectivo. Bueno, primero, me gustaría pensar en que la autonomía quiere decir algo, ¿no? O sea, es muy distinto pensar en autonomía a pensar, por ejemplo, en soberanía o en independencia, ¿verdad? Soberanía o independencia son categorías así que se enmarcan muy nítidamente en los temas propios de los estados nacionales, ¿sí? Mientras que la autonomía tiene una parte que ver con esa dinámica entre los estados, pero tiene también una parte que ver con relación a nuestras sociedades y sus distintas formas de organización. En América Latina han habido como 3 distintos momentos que han tenido que ver con lo que se puede entender por esa autonomía. En un primer momento, pues estamos hablando de que en los años 50 surge la Comunidad del Carbón y del Acero, que dará pie a la Unión Económica Europea, ¿no? Y luego ahora a la Unión Europea, que en donde la forma a la que se aspiró fue a una integración comunitaria, un común de países, un poco como el caso de la CELAC, ¿no? Pero llevado, digamos, a un plano de distintos aspectos que también hoy están en una fuerte crisis, ¿sí? O sea, todos hemos oído hablar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como con esto del Brexit. Sabemos que esto de vivir en comunidad no hay un acuerdo, hay muchas diferencias, pero de todos modos, para nuestra historia, esto significó que se crearan esfuerzos, por ejemplo, en donde el pionero fue, en donde menos esperábamos, ¿no? Fue el sistema de integración centroamericano, que siguió más o menos las pautas de tener un mercado unificado con ciertos sectores de la burguesía que le dieron pistas a una forma de integración. Y esto pues dio pie a que pudieran emerger estas formas comunitarias, porque había una cierta capacidad autonómica de relacionarse con quien se quisiera por parte de los estados. Una situación muy distinta a la que va a crear el auge que representa la integración comercial. Ciertamente lo que conocemos como neoliberalismo lo ubicamos más en los años 80 con la Margaret Thatcher y las Reaganomics, pero la integración comercial pues fue como un elemento que ya fue abrazado, digamos, por una visión de América Latina que se venía construyendo como resultados de la posguerra, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas toma un cierto auge en el mundo, se apuesta por un orden internacional más justo, un nuevo orden económico, se hablaba en los años 70, ¿no? Y ello pues implicó
como toda esta reestructuración del campo de los actores económicos principalmente, pero con una centralidad importante en el mercado. Y esto significó una vulneración fuerte para la autonomía, ¿sí? Ya no era con quien quisieran, con quien las diplomacias orientaran sus relaciones, sino que iban a estar más instrumentalizadas por buscar lo más rentable, lo más mercantil, lo más eficiente, lo más competitivo, etcétera, etcétera. Esto hace pues que haya estos problemas, digamos, de economicismo y de una obsesión por el plano de lo comercial que hasta nuestros días llega, ¿no? Ahora la integración pues se entiende que es más bien el Telecán que el sistema económico, el sistema de integración centroamericano, o se entiende que es más la Alianza del Pacífico, que veremos luego, que el Mercosur o la UNASUR. Sin embargo, nuestra región ve también un tercer momento. No quiere decir que uno venga detrás de otro, ¿no? Están coexistiendo estos tres momentos sobre los que les estoy hablando. Y el momento a destacar en tercer término es el que se refiere a una integración más de orden de tipo político-diplomática que viene de una experiencia muy rica que hemos tenido en nuestra región. Todos sabemos que los procesos de independencia en nuestra región fueron pues fundamentalmente en el siglo XIX, pero los procesos de descolonización y de luchas de liberación vinieron en los años 70 y 80 y ello generó conflictos armados muy fuertes en donde surgió también un espacio político-diplomático muy considerable. Justamente América Central otra vez se convierte en una plataforma importante para recuperar la capacidad de negociar la paz, de abrir formas de oponerse a la intervención extranjera en los conflictos internos, y ello entonces fortaleció una matriz político-diplomática que, para decirlo en términos muy reducidos, crea el grupo de Contadora, una isla de Panamá en donde nacen ciertos acuerdos diplomáticos para defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos de América Central, ¿no? Este grupo se transforma luego en el… pues me voy directo al Grupo de Río. Hay por ahí una derivación que fue el Pacto de San José, que tuvo más que nada que ver con cuestiones energéticas, que quizá tengamos momentos para analizarla, pero más que nada el Grupo de Río es el primero que reúne prácticamente a todos los países de la región, con excepción de Cuba, ¿sí? Que sin embargo, antes de que se formara la CELAC, en el 2010, Cuba ingresa al Grupo de Río y le da esa pista para lograr uno de los espacios autónomos más importantes que tenemos en nuestra historia contemporánea. ¿Cuáles eran los elementos que estaban en pugna o están en pugna todavía, ¿no? En contra de esa integración regional autónoma? ¿Por qué me referí en el título que le propuse a Pablo en el quiebre de ese horizonte? Bueno, porque tenemos una integración autónoma que está asediada, ¿no? Está asediada por una parte por el torpedeo sistemático que ha venido, digamos, de las distintas opciones que toman la vía de los tratados de libre comercio, los acuerdos, etcétera, que ven como que son impedimentos el hecho de que haya más autonomía, pues no impide que se apliquen las medidas de una manera unilateral, y ello pues significa que, por ejemplo, instancias como la Organización de Estados Americanos, ¿no?, que es una institución más de corte panamericano que latinoamericano, o sea, ahí están Estados Unidos y Canadá, se ha visto como que este espacio autónomo no es tan conveniente para el protagonismo del mercado, ¿no? También tenemos en la región que hubo límites a lo que hemos llamado el ciclo progresista, ese que inauguró
la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela y que vino luego con una serie de gobiernos a proponer transformaciones que le dieron una orientación, digamos, más democrática, no tan neoliberal, algunos le llaman posneoliberal, pero que marcó pues un cierto giro que también abrió perspectivas que contribuyeron muy definidamente en el impulso, por ejemplo, de la CELAC y de otros elementos en el continente como es la UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, y en donde, pues así, bájenle ustedes el mapa desde la frontera de Colombia con Panamá hasta Chile y van a encontrar que todos estos países hicieron un formato de integración comunitaria que iba caminando a tener una unidad económica en donde el Mercosur y la comunidad andina iban a fusionarse y a crear entonces un espacio de integración económica, pero donde además se fueron logrando cosas muy importantes como la cuestión de formar un parlamento, ¿no? Hay un Parlasur en donde hay diputados y instancias que se eligen para formar parte de esto, y bueno, son experiencias que en alguna medida estuvieron impulsadas por estos gobiernos progresistas, pero tenemos pues que han venido habiendo cambios internos con influencias externas ciertamente, pero el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil, en Argentina, que gana por la vía electoral una posición mucho más conservadora, más reacia a estas formas de integración autónoma, el golpe de Estado en Honduras y la reiterada intervención estadounidense en el proceso electoral reciente en donde no se reconoce el triunfo del candidato opositor, en fin, búsquenle por distintos lados, la misma crisis de Venezuela, los cambios que ha habido en Ecuador recientemente en donde se desfasa el gobierno de Correa que había propuesto aquella revolución ciudadana con relación al nuevo presidente que toma distancia respecto de ese proyecto y están interviniendo factores que están volviéndose una ebullición política en nuestra zona. También no tenemos que dejar pasar que uno de los problemas democráticos más difíciles de solucionar es lo que llamo la tensión entre la izquierda social y la izquierda gubernamental, ¿sí? Es decir, en estos gobiernos progresistas se conformó sobre todo una izquierda que optó por entrar al gobierno, pero esto no ha dejado de entrar en confrontaciones y en algunos casos en crisis con movimientos sociales que ante los imperativos de un modelo muy exigente como es el modelo neoextractivo en América Latina, pues hay problemas de minería, de apertura de carreteras, de sometimiento, digamos, de las políticas públicas a los requerimientos del mercado, y eso ha hecho que haya una distancia cada vez más creciente entre quienes optan por llegar a una alternativa por el gobierno, a quienes se mantienen en un proyecto autónomo social, pero que no necesariamente forman parte de esos gobiernos y que entran en conflicto con ellos, ¿no? Y luego, pues, habría que añadir un cuarto factor, que es la coexistencia de reformas de mercado y formas de neoproteccionismo, ¿sí? Es decir, el gran proyecto que nace con la Thatcher y las Reaganomics, que es esta extensión infinita de acuerdos y tratados de libre comercio. Recuerden ustedes que México es el campeón de los tratados comerciales, aproximadamente cerca de 50 países están en trato con el gobierno mexicano para acuerdos y tratados de distintos alcances. Y esto pues fue fruto de lo que
se aprendió de los errores del pasado, en lo que no todo eran puras exigencias de reajuste estructural, de bajarle a la deuda, de controles monetaristas, sino que se necesitaba un impulso al comercio, un impulso al modelo orientado a la exportación, y que es lo que ahora creemos como única solución, ¿no? En la opinión pública, si no hay Telecán, no hay progreso, ¿no? Si no hay estos libres de tratados de comercio, no hay oportunidades, y por ello las reformas de mercado fueron avanzando. Pero ándale que llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y entonces dice, no, pues esos tratados son injustos para Estados Unidos, los dejamos por un lado, y entonces lo que vamos es sobre formas neoproteccionistas que han repercutido en varios países del mundo, ¿sí? Trump, como ustedes recuerdan, abandona las grandes apuestas macroeconómicas, macrocomerciales, geopolíticas que hizo el gobierno de Obama, como era el Trans-Pacific Partnership, el Tratado Transpacífico, se clausura el TPIP, que es el tratado con la TTIP, que es el tratado similar al del Pacífico, pero con la Unión Europea, Estados Unidos negocia con la Unión Europea, y entonces viene ese como cerrarse sobre sí mismos, que está ahora produciendo algunos fenómenos que no son precisamente todavía muy claros para ver por dónde puede avanzar una visión autonómica, ¿no? Estamos atenazados entre una posición de ábrete al máximo, orienta tu economía a la exportación, firma tratados con quien puedas, a otra posición de vamos a ser la nación grande desde dentro, ¿no? Y eso, por supuesto, que no es una salida tampoco para una visión autonómica democrática. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, por una parte, hay un organismo que se llama la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una instancia de Naciones Unidas desde donde se diseñan políticas económicas y políticas públicas para fundamentar algunos programas de gobierno, ¿sí? En esa teoría lanzan, después de que fracasaron los programas que se llamaban de ajuste estructural que imponía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a nuestros países, pues esta CEPAL fue fundada por un economista muy, muy listo que se llamaba Raúl Prebisch y que tenía una teoría que iba un poco a contrapelo con las teorías dominantes en el plano de la teoría económica. Sin embargo, pues fue una teoría que terminó fundamentalmente por sumarse a lo que la teoría clásica y neoclásica venían a imponer, y el estructuralismo al que se refería esto, en el que se trataba de ubicar la economía de como un fenómeno de múltiples dimensiones y no solamente como comercial o como producto de una sola tendencia, pues bueno, propuso cosas importantes, entre ellos, por ejemplo, la formación de la Alianza de la Asociación para la Integración de América Latina, la ALADI, ¿no? Pero su propuesta fue regionalismo abierto, es decir, vamos a reunirnos entre países que tengamos condiciones para defender cierta autonomía, pero abrámonos a la economía internacional. Luego, ustedes a lo mejor han oído de que en América Latina hubo un pensamiento muy original que se inició con un trabajo que fue como el ícono con Fernando Henrique Cardoso, quien fue presidente de Brasil, y Enzo Faletto, un sociólogo chileno-italiano, que produjeron un libro que se llamaba así, se llamaba así, ¿verdad? Teoría de la dependencia en América Latina. Ay, ahorita se me fue, si ese es el nombre exacto, pero lo importante a destacar aquí es que hubo un planteamiento que fue histórico, es decir, que no fue nomás así fenomenológico de esto está sucediendo y no sabemos de dónde viene,
Aquí se trató de explicar la raíz del fenómeno, de dónde venía, pero se dio una explicación muy parcial en cuanto a que lo externo era la causa de los males internos y entonces había que negociar con lo externo y perder entonces la autonomía. Pero hubo críticos muy sagaces que tomaron esta teoría para darle un sentido más orientado por el pensamiento marxista, ¿no? Y estos fueron los críticos de la dependencia. Y ahí hay muchísimos nombres. Ahora, hace unos pocos meses, murió uno de ellos, ¿no? Que es Teotonio dos Santos. Pero bueno, está Vania Bambirra, está Rui Mauro Marini, Agustín Cueva, René Zabaleta, en fin, en distintos países de América Latina hubo esta crítica, esa teoría, y una propuesta que mucho ayudó a que nos pensáramos como autónomos, a que nos pensáramos como que la dependencia no es un problema nomás externo, es la relación de entre lo interno y lo externo. El imperialismo no es como algo que esté por allí en las nubes amenazando, sino que está encarnado en las oligarquías locales. Don Pablo González Casanova fue uno de los críticos de la teoría de la dependencia y él, por ejemplo, habló del colonialismo interno, ¿no? O sea, de que el colonialismo no era solamente una cosa venida desde fuera, como una teoría conspirativa, sino que tenía su arraigo en las fuerzas locales. Y luego, pues estuvo ese pensamiento que es el que domina, que es el que, por ejemplo, para darles una idea, un colega de la Universidad de Guadalajara que estudia políticas sociales hace un análisis de los personajes que están en las secretarías de gobierno en México en los últimos 18 años y aproximadamente el 70% de los funcionarios desde hace 18 años provienen de una sola institución que hay en México y que se llama el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo Metropolitano, o de México, perdón, ya lo estaba yo reduciendo, perdón. Pero este ITAM, pues son los que se han apropiado de las teorías que provienen del llamado consenso de Washington, de que solamente hay una sopa, de que solamente hay una posibilidad, de que ni le busques porque si te vas por tal o cual lado vas a caer en el pasado, te vas a limitar, en fin. Esto pues lo que propone es que la reforma del mercado es lo que puede ser la solución, porque las libertades individuales, porque la historia ha comprobado que nadie estamos dispuestos a pensar si no hay un beneficio propio, que todo está girando alrededor del individualismo metodológico, ¿no? O sea, de autonomía relacional. Hubo un economista brasileño llamado Hélio Jaguaribe que propuso un modelo autónomo para el desarrollo y la integración de América Latina, ¿sí? Este modelo pues nunca se reconoció como tal, pero digamos que la idea de autonomía latinoamericana ha estado siempre presente y en todo caso por eso lo pongo como una cuarta posibilidad, ¿no? Es cómo le podemos hacer para apuntar hacia una autonomía que nos abra espacios de actuación propios, con autodeterminación, con autodefinición de nuestras metas, con manejo de nuestros resultados, etcétera, etcétera. Y entonces, esa autonomía relacional toma cuatro fuentes, ¿no? Por un lado, las tesis interdependentistas, es decir, necesitamos reconocer que somos muy interdependientes, porque estamos todos relacionados con todos, lo cual puede ser una obviedad, pero hay maneras sistemáticas de ver que esa interdependencia existe y que necesitamos avanzar en términos de comprender hasta dónde llega esto, para que no se convierta en una cosa tan simplona como decir todo está relacionado con todo, ¿no? O sea, todo con todo sí, pero ¿cómo?, ¿no? Primera crítica. Segunda crítica, el realismo es
pues una de las herencias bastardas que tenemos para nuestro pensamiento. Es decir, los realistas son los que se han puesto la piel del malo, ¿no? Pero han dado a conocer cómo operan la política y los poderes realmente existentes. El problema es cuando el realismo pierde su sentido ético, ¿no? Es decir, necesitamos a un Maquiavelo con ética, ¿no? Un Maquiavelo que sea capaz de decir dónde están las fibras que mueven los poderes, pero necesitamos también una forma otra de tomar esa información del realismo político para darle un giro ético. Tercera cuestión, por supuesto que las tesis de la economía política internacional, sobre todo por la influencia de la crítica a la teoría de la dependencia del marxismo, nos ofrecieron un panorama mucho mayor, y aquí pues inclusive intervienen aspectos que ciertamente le dieron una dimensión más global, más holística a nuestro pensamiento. Ya no nos conformamos con pensar nuestras realidades locales, sino en enmarcarlas en tendencias globales que son cada vez más importantes. Pero a la economía política internacional habría que, sin embargo, aceptarla relativamente, para no caer en el economicismo de que la economía es todo lo que hay en última instancia, y de que hay otros factores que están operando en términos de la idea de autonomía. Y por ello necesitamos, sí, de la economía política internacional crítica, pero con un sentido más de lucha hegemónica, de lucha por apropiarnos de dónde está lo que llama Gramsci la dirección moral e intelectual de nuestras sociedades, ¿no? ¿En dónde reside el creer que a partir del modelo de pensamiento único vamos a poder vivir felices o no? ¿En dónde reside nuestra capacidad de crítica y cuestionamiento? Ahí estaría la apuesta. Y por último, por supuesto que en América Latina y en la idea misma de nuestra América está pues este tema del enfoque crítico de la modernidad, la herencia de los estudios sobre el sistema mundo moderno de Immanuel Wallerstein, pues vienen a traernos un panorama interesante para ser complementado con ese pensamiento original que desde nuestra región está impulsándose, y que es la crítica a la colonialidad del poder. Es decir, el poder no es una cuestión que se haya inventado del día para la mañana, ¿no? Es algo que tiene una profunda raíz en la larga duración de la historia. Y entonces, los aportes, por ejemplo, de Aníbal Quijano, de decir, oigan, ¿no se han puesto a pensar que el racismo es uno de los elementos que permite la dominación? Y que el racismo no es necesariamente algo que tenga así como una matriz estrictamente económica, sino que tiene toda una serie de consideraciones ideológicas, intelectuales, que lo anudan. Bueno, pues el racismo, la discriminación, el darle el peso a el poder eurocéntrico y no encontrar nuestras propias pistas, es parte de lo que está limitando nuestra capacidad autonómica, ¿no? Por ello es donde está el drama de que la CELAC se haya deteriorado, aunque sea nada más en ese nivel interestatal, porque la única vez que nos hemos podido reunir sin la tutela de ningún otro país ha sido cuando en la ciudad de Cancún, por cierto, en México, se reunieron los 33 jefes y jefas de Estado y de Gobierno para formar esta asociación, ¿no? Y sin embargo, esta colonialidad del poder sigue operando sus fibras y nos hace todavía presos y presas de una idea de superioridad étnica, intelectual, civilizatoria, que no nos ha dejado de limitar. La idea de autonomía relacional, aquí están muchos rasgos, ya por cuestiones de tiempo no me voy a poder parar aquí, pero
pero quisiera destacar sobre todo como dificultades que también tenemos para avanzar en términos de la otra integración, ¿sí? O sea, la autonomía no se puede quedar única y exclusivamente en la autonomía interestatal. Tenemos que pensarla también en términos de autonomía social. Y cuando hablamos de autonomía social, pues tenemos que voltear los ojos a lo que viene a complementar la idea martiana de nuestra América, y que es el Abya Yala, ¿no? La idea esta de continente americano incluyente, arraigado a la tierra, a nuestro origen, que es una palabra, si ustedes quieren, de origen cuna, de los indios cuna en Panamá, pero que ofrece uno de los elementos en donde no está, sin embargo, expresada esta autonomía, ¿no? Es cierto que hay este deterioro de la autonomía interestatal, pero por otro lado tenemos ciertos resquicios de esperanza en lo que va emergiendo desde este Abya Yala, ¿no? En lo que va emergiendo desde ese mundo afro-indo-iberoamericano que reconoce una fuerza específica de los pueblos originarios, de su propia lengua, de su propia identificación, de sus propias condiciones de autonomía, y esto pues nos lleva a reconocer que hay esfuerzos autonómicos locales que están siendo experiencias marcantes para apuntar hacia algo que puede entrar en una dinámica que ya se está viendo otra vez, la necesidad, por ejemplo, de retomar, no sé si han oído hablar del Foro Social Mundial. Esta es una instancia que nace en 2001 con ciertos visos de autonomía, en donde podíamos pensar en una autonomía social, pero que se fue también deteriorando por una cierta influencia de las ONGs y de un cierto protagonismo de grupos, digamos, más paternalistas, protagonistas, que sin embargo no pudieron encauzar lo que estaba emergiendo en nuestro continente y en el mundo, porque ya es una apuesta mundial, pero que ahora se está viendo la necesidad de recuperarlo, ¿no? O sea, que venga de abajo hacia arriba, que sean voces auténticas las que lo retomen. Por ello, si hablamos de autonomía relacional, tomemos en cuenta entonces que hay estas dos pistas, la social, la estatal, ¿no? La interestatal, la política, ¿no? La autonomía política en el sentido más amplio de la palabra. En distintos trabajos que hemos hecho sobre la integración, yo distingo que hay tres, ¿no? Uno que es más, por ejemplo, como han oído ustedes hablar de la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que forma Chávez, en la que hay alrededor de unos 12 países, algunos de ellos islas del Caribe, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, que han estado en esta alianza, a la cual el gobierno boliviano añadió la idea del tratado de comercio entre los pueblos, ¿no? O sea, por eso se reconoce como la ALBA TCP. Eso era como contraponer a los tratados comerciales de reforma de mercado, tratados otros entre los pueblos, ¿no? Pero bueno, eso tampoco ha venido prosperando, y con la crisis tan fuerte que está atravesando actualmente Venezuela, pues es muy difícil que ahorita saque cabeza y pueda retomar muchos de los aciertos que se proponían, porque estaba el tema, por ejemplo, de la autonomía, independencia o soberanía energética, estaban los temas de lo audiovisual, estaban los temas de integración de los pueblos, de que no fuera solamente entre los gobiernos, pero bueno, esto se ha limitado muchísimo por las crisis políticas internas. El que priva, el que es el principal, el que lleva la batuta, es el modelo neoliberal ortodoxo, ¿no? Este es un modelo con la palabra contraria a autonomía, que es la heteronomía, ¿no? O sea, es ahí la indefinición
no hay la posibilidad de autodefinirse, sino en sumarse a la ambigüedad. Y eso pues ha significado que en América Latina actualmente lo que está sobre todo vigente es la Alianza del Pacífico, que es un proyecto hecho a la imagen y semejanza del Tratado Transpacífico que propusiera Obama, y que está orientado a que se vinculen los países de América Latina con los países del Pacífico Asiático. Y por último, habría ciertos modelos posneoliberales con algunos ingredientes socialdemócratas, como lo propuso en algún momento el modelo chileno, que pues, habló de que sin integración no había progreso, que había que hacerlo con una cierta agenda social, con una cierta política de compensaciones en términos de políticas sociales, etcétera, pero que tampoco han podido, sin embargo, progresar. Ahí tienen ustedes los referentes de la integración latinoamericana, ¿no? La Alianza del Pacífico, en donde la novedad es que no está registrada en este mapa, pero con la llegada del gobierno o desgobierno de Temer en Brasil, ahora ellos, como ya lograron un cierto acceso al Pacífico, o sea, vean ustedes que Brasil no tiene acceso al Pacífico, ¿verdad? Y sin embargo, en América del Sur hubo una cosa que se llamó la Iniciativa para la creación de infraestructura regional para la integración suramericana, la IIRSA, en donde se abrieron carreteras y vías para que Brasil pueda sacar sus productos hacia el Pacífico, en un espacio que Perú propició para que esto pudiera darse. Y entonces Perú, uno de los principales promotores de la alianza, está invitando a Brasil. Pero sucede que Argentina, que tampoco tiene entrada al Pacífico, también está interesadísima en sumarse al acuerdo más importante y progresista que tiene América Latina, así es que ya están también pugnando por ingresar a este tratado. Entonces, por eso decía yo que es el más dinámico, ¿no? El ALBA-TCP, que está prácticamente desactivado, ¿no? La UNASUR, que está también teniendo muchísimos elementos en contra para su operación, porque ahorita al final voy a rematar con eso, para que vean cómo en estos países en donde ha habido cambios políticos recientes, pues se salen de la UNASUR y la ponen en una crisis también absoluta. Y la CELAC, vean ustedes, todo el mapa pintado, pero todo el mapa, si lo viéramos en realidad, fragmentado, ¿no? O sea, el Grupo de Lima, que está apoyando, por ejemplo, a Estados Unidos, la Unión Europea en su confrontación con Venezuela, y por otro lado, algunos otros países que quieren tener más autonomía para que sean los propios venezolanos los que resuelvan sus situaciones y demás, pero que están prácticamente cancelados. Ahora, ¿por qué fue importante o tan importante la CELAC? Yo quisiera resaltar aquí dos cuestiones claves que me parecen de ella. En primer lugar, logró identificarse como un interlocutor válido, es decir, como alguien que se puede sentar en la mesa de tú a tú con la Unión Europea, ¿sí? Y con China, ¿sí? Eso hizo que la Unión Europea, en América Latina, si ustedes ven ¿Qué impulsos ha habido, digamos, de protagonismos externos? Lo más reciente sería ver las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, que a instancias de España y Portugal se habían, y se vienen haciendo cada año desde 1991. ¿Sí? 1992, no sé si recuerdan, fue el año del 500 aniversario de la conquista de América. ¿Sí? Y en ese año se funda un espacio, algunos decían del encuentro entre dos mundos, otros decíamos del encontronazo, ¿no? O del conflicto fuerte histórico, pero el caso es que Europa tiene una mirada hacia América Latina y ella es esta, ¿no? De la cumbre iberoamericana, y después
en 1997, si mal no recuerdo, en Río de Janeiro, se funda la primera cumbre euro-latinoamericana. Es decir, ya no era solitos España y Portugal gestionando la relación, sino ahora era Bruselas, ¿no?, que a nombre de la Unión Europea negociaba con todos los países de América Latina distintos aspectos relacionados con el comercio, la cooperación internacional, etcétera. Y entonces, este hecho de que se haya fundado una cumbre con voz propia como la CELAC, nos permitió construir la cumbre CELAC-Unión Europea. La otra fue China, pues, que ya saben ustedes que es el nuevo protagonista mundial, ¿no?, que es el que se va a convertir en la potencia económica, etcétera, etcétera, y que tiene una presencia cada vez más fuerte en nuestros países. O sea, si ustedes observan sobre todo del cinturón del istmo centroamericano hacia abajo, ustedes van a poder encontrar que la diversificación comercial con China pues ya alcanza más de una cuarta parte en la mayor parte de las economías del sur. Y ello quiere decir pues que cada vez hay mayor intensidad de las relaciones con China. Y la CELAC, otra vez, puede hacer esto, ¿no? Pero eso es, digamos así, en estos dos horizontes, ¿no? Por un lado la Unión Europea y por otro lado China. ¿Pero qué pasa acá, hacia el norte? Bueno, hacia el norte, ahí es donde está la clave. Y ahí es donde está el origen del torpedeo tan fuerte que estamos teniendo de que la CELAC prospere, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, desde su idea de América para los americanos y la doctrina Monroe, ha tenido un panamericanismo que nos ha visto como patio trasero, como área a tratar de la manera más economicista y utilitarista posible. Y entonces la Organización de Estados Americanos es ahora la que ha venido a querer llenar el hueco que deja esto, porque no hay contrapesos ni búsquedas autónomas dentro de la propia Organización de Estados Americanos. Entonces ahí tenemos otro horizonte muy, muy limitado, ¿no? La política panamericana y panamericanista del gobierno estadounidense crea cada año las cumbres de las Américas. Creo que sí son cada año. Ese fue un evento que permitió, por ejemplo, que con Obama regresara a Cuba, se empezaran a normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y que se tuviera pues otro reconocimiento de nuestra capacidad autónoma como latinoamericanos y caribeños, ¿no? Bueno, esto ya no tiene caso ahorita insistir tanto, simplemente reforcemos la idea pues de que hay como una integración con distintos polos, con distintos intereses que tenemos que ubicar, en la cual, sin embargo, hemos perdido la fuerza que tiene los distintos mecanismos de integración que hemos logrado en la región están prácticamente deshaciéndose, ¿no? La comunidad andina, ya desde la salida de Venezuela, se ha venido a mucho menos. El sistema de integración centroamericana fue cambiado por el Central America Free Trade Agreement que lanza el gobierno de Bush, hijo, en un momento. Entonces, la mirada es hacia el norte, hacia los TLCs, no hay una construcción de una visión autonómica. Es más o menos la misma idea. Vean ustedes la importancia de la UNASUR, ¿no? O sea, son casi 400 millones de personas que lograron una cierta visión intergubernamental, insisto, pero que de todos modos creó, por ejemplo, condiciones para que los problemas fronterizos no llevaran a la guerra, para que
hubiera una idea propia de defensa y de seguridad, y que no sea solamente lo que nos impone el Comando Sur y la Cuarta Flota estadounidense, que está siempre amenazando a los procesos internos autónomos en nuestros países, sino que hubiera una visión mucho más digna y políticamente más fuerte en relación con esos aspectos político-militares. Esto es lo que les comentaba de la Iniciativa para la Integración Regional, que tiene unos proyectos ultramillonarios, pero que fue también parte de, no me acuerdo cómo le dicen a esta, a la IRSA, pero es un nombre así despectivo, de que la IRSA lo que significa es desintegración más que integración, ¿no? Es decir, hacer carreteras, hacer presas, ponerle las pistas para la acumulación en proyectos de minería y otros que vienen del neoextractivismo, pues es absolutamente contrario a la integración autónoma de nuestra región. La centralidad de la Alianza del Pacífico, lo que les decía de la comunidad andina, en donde pueden ver todo este decaimiento que han tenido los países que la conforman, el Mercosur, que era, pues, digamos, esta unión económica que podría irse extendiendo hasta América Central, pero ya con Brasil, Paraguay y Argentina fuera prácticamente de este mecanismo, y con la poca voluntad de Uruguay de sostener todo este proceso, pues ahora la vemos también prácticamente desaparecida. La ALBA, que pues no ha podido recomponer cabeza por la falta de la renta petrolera que aportaba. Y bueno, ya al final, para cerrar, simplemente algunas reflexiones. La autonomía está preocupada por el problema de la desigualdad social, ¿sí? El concepto que yo quisiera transmitirles es que la autonomía nos ofrece mejores herramientas para combatir la desigualdad social, porque se preocupa por condiciones democráticas para poder pues combatir la injusticia social. Hay una agenda social que acompaña, digamos, la visión autonómica, ¿no? Es también una visión en la que tenemos que reivindicar nuestra capacidad para definir los términos de nuestra seguridad nacional, ¿sí? Y nuestra seguridad, no en el sentido que lo hizo Uribe para Colombia, pero la seguridad democrática, en un sentido mucho más abierto, mucho más consistente, a que confundir la seguridad democrática con la seguridad de las Fuerzas Armadas y de los grupos dominantes. Aquí está la imagen en la que faltaría otro brazo. Aquí ustedes tienen la Iniciativa para América Central, para el Caribe. Esto se une con la Iniciativa Andina y con el Plan Colombia, y se une con la Iniciativa Mérida, que también otros bautizan el Plan México. Lo cual quiere decir que la autonomía es fundamental para el manejo de nuestros propios asuntos sin la determinación externa de ellos, ¿no? Otra cosa sería que hubiéramos podido alcanzar el no entrar, por ejemplo, a la guerra contra el narcotráfico en México, ¿no? O sea, eso claro que no es un designio de Estados Unidos, sino también una apuesta interna, en la que ya sabemos que hay muchos factores que coinciden. Pero la autonomía significa ese poder autodefinir nuestros objetivos estratégicos, nuestras líneas de horizonte civilizatorio. Y termino pues con tres notas pesimistas, pero después, como lo que les voy a proponer es que busquemos alguna ventanita por ahí de esperanza, ¿no? Pero fíjense cómo este primer cuatrimestre nos da muestras de que vamos muy mal en la integración autónoma. En la octava cumbre de las Américas, que se realizó en Perú,
lo que vimos fue a una OEA debilitada, pero sobre todo a una cumbre en la que se le hizo la tarea a la política panamericanista de Estados Unidos. Se desinvita a Maduro, no se reconoce que la Cumbre de las Américas sea como para dirimir aspectos que vayan más allá de lo que nos quieren dictar desde arriba. Entonces, fue un verdadero fiasco la Cumbre de las Américas que se realiza en Perú. Luego, en abril, el 20, salen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay de la UNASUR, ¿sí? Y entonces, pues, todas las esperanzas que había cifradas sobre eso están prácticamente dejándonos un panorama muy diluido. Y por último, a pesar del neoproteccionismo, se acuerdan que en un principio hablaba de que la tendencia actual es la coexistencia perversa entre libre comercio y neoproteccionismo. Bueno, pues ahí está una muestra, ¿no? Porque una vez que Estados Unidos se sale, los que no se salen son muchos empresarios de todo el mundo que están interesados en que este tipo de esquemas sigan adelante, y pues avanza lo que llamaríamos el Trans-Pacific Partnership recargado, ¿no? Que es el TPP-11 por los 11 países. Este fue aprobado así como sobre las rodillas, sin discutir, por el Senado mexicano, y no crean ustedes que por pocos votos, fue aprobado por una mayoría terrible, ¿no? Lo cual quiere decir que estos asuntos no están repercutiendo en discusiones serias, se están firmando a nuestras espaldas cosas, se están acordando políticas por las cuales nosotros nunca hemos aprobado, y sin embargo esto sigue avanzando. ¿Cuál sería entonces la luz de la esperanza? Pues en la Cumbre de las Américas vienen funcionando desde que estas fueron relanzadas por el gobierno de Ronald Reagan, fueron hechas cumbres de los pueblos, es decir, se unen los gobiernos, pues también nos vamos a unir los pueblos, ¿no? Y ahí hay visiones críticas, acciones específicas, se comparten las demandas, las luchas que está habiendo para defenderse frente a las represas, frente a las industrias mineras, frente a los proyectos de lucha por el agua, frente a un montón de aspectos que son de carácter socioambiental, de carácter laboral, de carácter defensa de los derechos humanos y otras muy amplias demandas democráticas que son el contrapeso, y esas siguen existiendo. Ahí estuvieron en Perú y ahí están actuando. El Mercosur y la UNASUR, bueno, pues internamente en cada uno de los países se han visto favorecidos, por ejemplo, por el pasaporte único. Ya no necesitabas andar cambiando de pasaporte para andar de un país a otro y pedir visa, etcétera. También las organizaciones sociales lograron construir una agenda social dentro del Mercosur, y luego la UNASUR retomó todo esto. No fue perfecta, tuvo muchos huecos, pero hay un espacio de lucha ahí importante que queda, y que ahora, para refrendar la salida de esos países, se van a encontrar oposiciones internas a abandonar esos logros históricos que se han tenido, ¿no? Y luego, por último, en el TPP, pues también ahí tenemos ciertas esperanzas. Ustedes saben que estamos actualmente, bueno, estamos, están en una fase de negociación los gobiernos de América del Norte por el TLC, ¿sí? Pero esto lo que ha propiciado es que se reestructuren muchos de los organismos que antes habían estado muy activos y que ahora empiezan a estarlo otra vez, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la Alianza Social Continental. ¿Eso qué es? Pues es otra integración, es la integración desde abajo, en donde distintas agrupaciones en resistencia frente al libre comercio, que vienen de experiencias muy variadas en derechos humanos, en asesoría
a grupos vulnerables, en políticas sociales, están ahora recomponiendo todo esto, ¿no? También ha significado que en cada uno de los países se estructuren de otra manera las cosas. Y un aspecto que es fundamental y que es un aspecto transversal al que no me refería antes, pero que me parece importante ahora que estamos hablando de las rendijas de esperanza que tiene esta cuestión de la autonomía, es lo que se refiere a la transversalidad de los problemas de género. Es decir, estos esquemas, indudablemente que han estado teñidos por toda la visión patriarcal, en donde de lo que se trata son de interlocuciones entre empresas, gobiernos, funcionarios, ¿no? Pero en donde los problemas derivados de la igualdad de géneros, de la cuestión de los problemas que vive la mujer en distintos países, pues ahora esté como formando parte de todas estas demandas de que con autonomía se puede lograr otra condición de reivindicación también de estas cuestiones de género, ¿no? No somos ajenos a que, por ejemplo, en los acuerdos de paz que hubo en Colombia, uno de los aspectos que más calaron en las falsas preocupaciones de la sociedad colombiana fue lo que se ha venido a llamar el enfoque de género, ¿no? Es decir, el pensar en que las mujeres tienen igualdad debilita nuestras sociedades patriarcales y eso es una amenaza verdadera para el capitalismo, ¿no? Entonces, cuidado con que estos temas del enfoque de género se hagan presentes y las diferenciaciones en el impacto del género están teniendo también una repercusión muy fuerte en estas visiones esperanzadoras sobre la autonomía en nuestra región. Eso es en lo fundamental, pues, lo que les quería plantear. Muchas gracias, Jaime, por compartirnos esta, pues ahora sí que densa exposición, hasta lo más reciente que justo claudica, ¿no? Todos los horizontes que en menos de 5 años pareciera que cierran incluso las agendas del surlatinoamericanismo integracionista latinoamericano, en las múltiples deserciones, por ejemplo, que marca la salida de todos los países de Mercosur, de la UNASUR, y que cierra también lo que habilitó, por ejemplo, en momentos clave, la capacidad de resolución y autodeterminación de los conflictos en Bolivia o en Ecuador, que fueron claves para sus procesos constituyentes, ¿no? Entre 2008 y 2012, y que la UNASUR actuó con capacidad justo autogestiva, ¿no? Con una oleada también de salida de bases militares y finalmente la defensa de procesos más o menos progresistas que dieron cabida al menos a gobiernos más capaces de resolver desde dentro o proponer agendas de resolución de conflictos y agenda de gobierno propia, y que esta última parte de la reunión y llamado esta conferencia. Se han hecho, que se han dicho, que se han proyectado y que finalmente vemos una historia también de fracasos, ¿no? Es decir, esta historia más reciente de ALBA, por ejemplo, que se veía como una posibilidad frente al ALCA, de pronto
empieza a erosionarse, como tú bien lo planteabas. Incluso este proyecto, que digamos que no es, que no tiene la misma direccionalidad política, que es el caso de CELAC, también empieza a desmoronarse. Entonces, un poco pedirte que pudieras hacer un poquito de más énfasis sobre estos factores. ¿Cuál es lo que explica este proceso que no llega a cuajar, digamos, del todo en una integración latinoamericana capaz de enfrentar pues toda una visión hegemónica, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo militar? Porque incluso da la impresión de que cuando nos pusiste este esquema, ¿no?, de las dos izquierdas, una izquierda institucional representada por gobiernos progresistas del sur, y luego esta izquierda no institucional, de pronto da la impresión que la propia izquierda está en contra de un proceso de integración. Incluso yo he escuchado, he leído hablar de una izquierda neoliberal que se suma, digamos, a un proyecto de esta integración más material, ¿no?, con el libre mercado y con todas las consecuencias sociales de desigualdad, de violencia que tiene, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es tu sentir? Bueno, se entiende claramente que Estados Unidos, y tú lo dijiste muy bien, es un factor importante, ¿no? No de ahora, sino histórico, como frente, por ejemplo, la integración de aquellos años de Previs, se echa a andar esta idea del panamericanismo, ¿no?, que pues trata de contener esto que parecía que iba por muy buen camino, ¿no?, la Alianza para el Progreso, ¿no? Y bueno, ahora nuevamente vemos cómo Estados Unidos con Trump viene una oleada muy fuerte también de presencia militar frente al fracaso que está teniendo con China, ¿no? Entonces, imaginarnos un poquito dentro de estas luces que tú planteabas al final, pues, ¿qué posibilidades, cuál es el panorama frente a algo que realmente es mucho mayor, digamos, mucho más adverso con esta administración trumpista, ¿no? Pues muchas gracias, Daniel. Son muchísimas pistas abiertas. Cuando estabas hablando, se me vinieron a la cabeza, primero, la cuestión de el discurso de la diversificación para aumentar la autonomía, ¿no? O sea, hay corrientes en el mundo que están viendo que China puede ser como un factor muy diferente para el desarrollo de los países. Ellos inclusive tienen un discurso que algunos llegaron a exagerar, no fueron los propios chinos, sino Pablo y yo hicimos un trabajo que identificaba las diferencias entre el consenso de Washington, que ya sabemos que nació con John Williamson en la ciudad de Washington en los años 80 finales, principios de los 90, que pues nos ha dado toda esa doctrina que tanto daño nos ha hecho, y algunos
sobre todo estadounidenses interesados en darle un cariz democrático y progresista a China, hablaron del consenso de Beijing, ¿no? Que en donde pues China iba a hacer de otra manera su política internacional, no iba a ser tan canija en sus tratados comerciales, iba a tener pisos de la banca para poder tener fondos para el desarrollo en lugar de fondos para la especulación, bla, 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 ¿no? Y los propios, el propio gobierno chino lo hizo, hizo todo un discurso muy seductor en el que iban a hacer otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, la realidad nos ha llevado a ver que no es un problema simplemente de modificar la balanza deficitaria de los gobiernos en sus relaciones comerciales, como ha estado sucediendo en los debates, por ejemplo, ahora en los debates electorales en México, ¿no? No, pues es que 80 y algo por ciento de nuestro comercio es con Estados Unidos, ¿no? Tenemos que tener otros países y etcétera, etcétera. ¿Para la autonomía qué? ¿Qué significa eso? Pues no significa que si tienes más compradores vas a tener necesariamente más capacidades de definición autónoma de tus condiciones. Entonces, no está así de sencilla, ¿verdad? No digo que tú lo digas así, pero digo, no es así de sencillo el que la autonomía se pueda fortalecer a partir de un interlocutor diferente. Y luego la segunda reflexión que me vino a la cabeza en tu exposición es pues algo que salió en el último debate, ¿no? El PG propuso algo así como la Alianza para el Progreso revivida. Bueno, en los debates salen muchas cosas que luego es difícil soportar bien a bien, pero de cualquier manera lo que quisiera subrayar es que definitivamente que América Latina necesita otro tratamiento de Estados Unidos, ¿no? Algunos señalan una hipótesis que me parece errónea, y es decir, América Latina no cuenta en la agenda de Estados Unidos. Y yo digo, América Latina cuenta muchísimo, pero en la agenda oculta de la política exterior estadounidense. ¿Por qué? Porque sus principales operaciones comerciales las tiene hacia el sur, ¿no? Porque sus principales proveedores de petróleo fueron hasta hace muy poco los países del sur, porque hay intereses geoestratégicos que no puede dejar de obviar. Estamos en la era, por ejemplo, en la que se está revalorizando el litio, ¿no? Que es este con el que se producen las baterías, por ejemplo, para los celulares y las baterías y las baterías de las computadoras. Y eso no es una cosa que se puede dejar al garete a ver quién se apropia de él, ¿no? O sea, hay una guerra comercial y hay una guerra de posicionamientos estadounidenses que no ha cesado de incrementarse, con presencia de bases en distintos países de la región. Y esto pues está asociado con otra de las amenazas fuertes para la autonomía, que es cómo podemos definir nuestra relación con Estados Unidos. Claro que Trump nos ha dado un portazo en la nariz, ¿no? Y que ha sido muy fuerte, pero justamente por eso sí se requeriría pensar pues como volver a ciertas propuestas ingenuas, ¿no? Que desnuden en todo caso ese carácter imperialista hegemónico. Y entonces, ¿por qué no pensar en una especie de nuevo piso de cooperación de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que evidencia que no somos nosotros los que estamos en contra, sino que sus intereses geoestratégicos son los que dominan? Lo digo pues como un poco como caricatura, ¿no? Para pensar en que en la redefinición de las relaciones interamericanas tenemos un gran desafío que la CELAC deja fuera, pero que no por ello debemos de abandonar, ¿no? Y yo creo que en ese plano, desde las fuerzas locales y desde las fuerzas nacionales, puede haber como ciertas pistas de recomposición de fuerzas. Asimismo,
por eso subrayaba yo, ¿se acuerdan el mapa ese en que hacia un lado la Unión Europea, hacia otro lado China y Rusia en alguna medida, que es otro de los actores que hay que meter también, porque Rusia está incrementando sus intereses en la región, pero de manera espectacular? O sea, estamos en un tablero geopolítico en donde Rusia está con ciertas posiciones de contrapesar la influencia de Estados Unidos en su región, aumentando la influencia rusa en América Latina. Y eso los gringos lo saben bien, ¿no? Entonces, considero que la autonomía relacional, que es un aspecto que fue central en mi exposición, pueda ser retomada para también contemplar este campo de alianzas sin caer en el servilismo. Es decir, lo que necesitamos es estadistas que sean capaces de ver la complejidad de este mapa y situar por dónde están viniendo las acciones específicas y por dónde están viniendo megatendencias comerciales, industriales, informáticas, etcétera, etcétera, que permitan entonces repensar el proyecto nacional dentro de esto. Y también necesitamos como mostrar otra tendencia que desde mi punto de vista es bien importante. Hace un par de meses recibí un artículo que se llamaba así como Municipios Libertarios, ¿no? Y que es la posición de los anarquistas. Yo creo que los anarquistas son los que más apuestan por la autonomía de lo local, ¿no? Y en esas posiciones, pues lo que estaban diciendo era, desde lo local podemos llegar hasta la agenda global, ¿no? Entonces, hablan ustedes de cambio climático, bueno, pues veamos en lo local qué medidas y cómo nos vamos obligando en distintas escalas de posiciones libertarias a avanzar en este campo, ¿no? Y creo que eso no es descabellado. Es decir, hay fuerzas que están luchando por la autonomía local que van a tener que estar encontrando, si no la demanda de un Estado global, ¿no?, sí la demanda de una agenda social global que sea capaz de contrapesar y encontrar nuevas vías de autonomía. Entonces, por ahí veo pues otra de las pistas, ¿no?, de actuación. Bueno, lo mío tiene que ver con, sin buscar por supuesto así respuestas, sino más bien, lo primero es una reflexión de, se ha demostrado históricamente que la dimensión imperialista, más allá de la propia, y el relato, ¿no?, de la doctrina Monroe, ¿no?, y el intervencionismo directo militar, ¿no?, y de incidencia en quitar, ¿no?, sacar los presidentes, que es inminente siempre, ¿no? Uno se imagina un escenario post Trump frente a Venezuela y sabemos que está dibujado, ¿no? O sea, toda la nueva intervención y la certeza de la expansión militar efectiva de Obama, ¿no?, que fue realmente la ampliación efectiva de bases militares en el mundo, nos deja certeza que un gobierno conservador como el de ahora en Estados Unidos tiene activada la capacidad real de incidencia en los territorios de todo el mundo. Pero lo otro es que esa dimensión así exógena de Estados Unidos frente a América Latina tiene contrapartes mucho más efectivas siempre al interior, ¿no? Es decir, de nuevo la tesis del colonialismo interno de González Casanova, pero en toda su dimensión contemporánea del siglo XXI, que explica cada caso como el de Brasil, ¿no? O sea, cómo se activó el gran golpe, el impeachment, ¿no? Fue la gran dimensión que había soportado un ciclo más o menos progresista de distribución del Partido del Trabajo, y ves que es insoportable renovar ese ciclo o sostenerlo, y justo, ¿no?, todas las variables de la colonialidad del poder, ¿no?, racismo, ¿no?, patriarcado, toda una visión de élite centrada en los poderes de desarrollo, de poder económico en el desarrollo de Brasil, formula finalmente un plan que había sido pactado y que esperó su tiempo, ¿no?,
para el agotamiento de este ciclo, que fue mucho más acelerado de lo que muchos pensábamos y quizá queríamos, pero que finalmente deja claro el modelo del imperialismo dentro de la propia élite y estructura intermedia incluso de las instituciones latinoamericanas, y cae finalmente ese gobierno. Se sostiene además el golpe, ¿no? El golpe muy sui generis que vive Brasil, y de ahí viene prácticamente un declive en menos de 3 años de todo un proyecto regional, seguido además de un proyecto que vía electoral llega en Argentina, ¿no? O sea, todo el repliegue del kirchnerismo con sus propias contradicciones, pero es también la propia élite y la dimensión y la potencia económica nacional argentina, está al acecho en Ecuador, ¿no? También lo está en Bolivia, implosiona todavía más la resistencia que el gobierno de Maduro sostiene frente a lo inminente de una caída, se vuelve como un polvorín también necesario para sostener. Y en esa dimensión, pues, del declive y el repliegue del ciclo progresista, lo que se demuestra es esa capacidad interna de las élites y los grupos internos de justamente hacer florecer el ciclo del imperialismo para el derrumbe de los proyectos más o menos autónomos en América Latina, que lo único que venían demostrando en términos de indicadores era que una élite de capitalista local nacional había sido más capaz de sostener una estructura que permitiera una redistribución interna, ¿no? Sin que esto significara realmente la suspensión del neoliberalismo, ni mucho menos del extractivismo que afloró, ¿no?, durante esos años. Entonces, ¿cómo finalmente de manera cíclica vemos que 100 años de historia latinoamericana comprueba que son las propias élites locales, desde una visión también de alianzas y en sintonía con las emergencias y presiones del imperialismo estadounidense, es la que finalmente detona, ¿no?, las crisis de los proyectos que tienden a cierta capacidad autonómica, y es ese autoboicot, ¿no?, el que logra frenar, ¿no?, todo horizonte hasta prácticamente desmantelar todo un proyecto de institucionalidad que no contravenía al capitalismo ni al neoliberalismo en el fondo, ¿no? Lo único es que había permeado la capacidad de autoordenar en una región ciertos factores económicos, geopolíticos y finalmente también de proyecto y discurso político. Entonces digo, frente a eso, ¿cómo pensar esa autonomía ya no solo hacia afuera, ¿no?, sino autonomía en la cultura política local, nacional de los países latinoamericanos, ¿no? Digo, lo pienso como una pregunta que ahora mismo será difícil responder, pero que quizá también deje algunos puntos suspensivos para el conversatorio de mañana, ¿no? Porque desde allí nos planteamos muchas preguntas sobre la incidencia finalmente de la amenaza así tan evidente de una administración estadounidense como la que tenemos ahora, ¿no? Pues no sé si… Pues que quizás dos cosas rápidas, ¿no? Porque ya el agotamiento está llegando casi al límite, ¿no? Entonces, primero, el anclaje del imperialismo creo que requiere también matices. Lo que se vio, por ejemplo, muy recientemente en Venezuela es que cuando Trump habla directamente de la intervención militar, inclusive ciertos sectores que estaban siendo apoyados por él o por el gobierno estadounidense dentro de su lucha interna tuvieron que demarcarse, porque no es, digamos, el Chile de 73 en el que ya se armó el fantasma y sobre eso se puede, entre comillas, legitimar la intervención, ¿no? Ahora hay una cierta conciencia nacional, nacionalista, con todo lo que esto puede tomar de matices frente a la idea eurocéntrica de nacionalismo, ¿no? Acá en América Latina creo que tenemos otra perspectiva, esa está de alguna manera enraizada, es parte del discurso inclusive de esos empresarios y de esos sectores opuestos a Maduro, a Chávez, y no pueden así nomás sumarse a así que venga nuestro hermano o papá a salvarnos de estos impostores, ¿no? Creo que eso ha cambiado mucho y eso abre pues un cierto compás de que no se deje así como con las manos tan libres a una experiencia intervencionista, ¿no? La otra cuestión es que
Por más que le busquemos, la cuestión partidista, ¿no? El tema de la democracia y la hegemonía, que yo creo que sí, coincido contigo, mañana lo podremos tratar un poco más, pues bueno, nos está planteando cómo desde la esfera de la democracia representativa puede o no haber como esa interlocución con perspectivas más democráticas. Por ejemplo, la aprobación del TPP-11 por el Senado mexicano, algo así por 72 votos a 23 fue, ¿no? Si tuviéramos otra idea de la calidad de la democracia en términos de mejorar la calidad de la representación, ¿no? Aunque no es la revolución, aunque no es el cambio radical, me parece que hay como potencialidades que pueden dar pistas a una elevación de la participación de las personas, al decir no se hagan más cosas sin nosotros, consúltense las decisiones trascendentales, etcétera, 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 y a derramar entonces como hacia una esfera más de la democracia participativa algunas cuestiones para que no sean élites y amalgama de poderes fácticos los que sean los que decidan las cosas finalmente, ¿no? Puede sonar reformista, lo sé, pero creo que necesitamos como una gama tan amplia que tome en cuenta hasta los espacios más minúsculos de esperanza, que no podemos despreciar ninguno, ¿no? Yo creo que sí tenemos que ir recomponiendo nuestros grandes diseños de que si no está todo en el cajón, entonces no vamos a poder construir el no vamos a poder cortar el ropaje, ¿no? O sea, si el cajón del sastre no entra completo, no tenemos vestido, es cierto. Pero, otra vez, la autonomía relativa, ¿no? Y aquí, pues, uno de los autores sobre los que no he hablado, pero que estuvo muy presente en la elaboración de este concepto, es Nikos Poulantzas, ¿no? Con la idea, pues, esta de la autonomía relativa del Estado. Con el hasta dónde poder pensar que efectivamente hay espacios institucionales que necesitan ser reconsiderados, porque la posibilidad de eso, los abandonas o los enfrentas y ganas ciertos espacios autonómicos, ¿no? Y yo creo que estamos en la necesidad de hacer eso, pero tomando en cuenta también que el desencanto con los partidos, que toda la crítica a la partidocracia está también teniendo efectos muy severos sobre el sistema político, y que lo que se presenta como la idea de partido-movimiento, ahora sucede que Morena, por ejemplo, es un partido-movimiento, ¿no? No es un partido que encaje exactamente con los partidos que hicieron el Pacto por México, pero es un partido que tiene muchos de los rasgos burocráticos que han sido criticados del sistema de partidos. Sin embargo, hay otras experiencias en donde los partidos políticos han coqueteado con los movimientos populares para poder llegar a tener un proyecto de poder gubernamental. Bueno, son inmensas las pistas que puede tener la lucha autonómica, pero sí creo que cada una requiere de un análisis contextual y de horizonte, digamos, estratégico, y no nomás quedarnos con una u otra de las mismas. Pues muchas gracias, Jaime. No, pues. Tendré una constancia. Ah, bueno. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. Gracias. Nos vemos mañana a las 12.
Sí. Ya viste, ¿no? Que en los tomos